Es importante hacer un adecuado y buen manejo de los suelos, sobre todo evitar las quemas y hacer buenas prácticas de conservación para evitar la erosión de este mismo, indicó la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Esto significa que para que el suelo se mantenga con nutrientes que puedan brindar suficiente soporte para que crezcan adecuadamente los cultivos y los árboles, es necesario incorporar, en vez de aplicar fertilizantes químicos, se puede hacer uso de la naturaleza misma, ¿no? Las plantas, al descomponerse, con ayuda de las bacterias, pasan a descomponer la materia orgánica y esta se incorpora contribuyendo a mejorar la fertilidad. O también podemos hacer prácticas de conservación de suelos como barreras vivas o barreras muertas, que se pueden hacer ya sea con plantas o con piedras, que ayudan a evitar la erosión y a mejorar también la calidad de los suelos. Esto significa que prácticas como la roza o como la quema, en lugar de ayudar al suelo, van a contribuir a su deterioro. Matamoros recordó la importancia de trabajar con el abono orgánico, entre otros. Un buen manejo del suelo asegura su adecuada nutrición y protección, garantizando cosechas convenientes para la alimentación de la familia y para la generación de ingresos. Hacer uso de fertilizantes orgánicos en lugar de fertilizantes químicos, porque el fertilizante químico se aplica y parte de esto se evapora, parte lo utiliza la planta, pero ya para el siguiente ciclo ya no hay. Mientras que cuando se hacen abonos orgánicos, estos pasan a formar parte del suelo y están siempre disponibles ahí para la planta. Y también pues lo que son los sistemas agroforestales, silvopastoriles, son métodos que ayudan a mantener y a mejorar la calidad de los suelos. Noticias 12, Darlene Téllez.